Déjame, por favor. Ya, les preguntaba en la clase pasada en qué ejercicio nos habíamos quedado. En el 12 más ejercicios. ¿Cuál? En el número 12. Pero el que decía más ejercicios. Ah, ya, de trinomios cuadrados perfectos. Ya. Yo ahorita le mando lo que me falta. Oye, más ejercicios hasta el... Hasta el 12, ¿verdad? ¿Lo terminaron todos? Yo ahorita le mando lo que me falta. Yo ya le mandé el mismo día, creo que. Sí, es cierto, lo estoy mirando. Si se pueden efectuar, efectúenlo, ¿ya? No lo dejen ahí nada más. Si lo pueden efectuar, efectúenlo. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esos ejercicios? Profesora, disculpe, ya no me alcanza el espacio. Mándenme un mensaje diciéndome que si lo habían presentado, ¿ya? Muy bien. Vamos a hacer lo que es factorización de diferencia de cuadrados. Ya habíamos visto lo que era factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Después, al final, vamos a hacer una miscelánea. ¿Ya? Por ejemplo, cuando ustedes vean un ejercicio y les digan factoricen ese ejercicio, ustedes tienen que ver primero al ejercicio en sí. Por ejemplo, este ejercicio tiene solo dos términos. Hasta ahora, en los casos que hemos visto, ¿qué podríamos hacer? Sacar un factor común, ¿verdad? Porque si nosotros
agrupamos términos. Vamos a poder agrupar términos aquí. ¿Sí o no? ¿Podríamos agrupar términos? No. No, porque la agrupación de términos tiene que haber tres o cuatro, desde cuatro a más. Sin embargo, aquí solamente hay dos. Si nosotros quisiéramos factorizar por trinomio cuadrado perfecto, no podríamos, porque el trinomio, como su mismo nombre dice, tiene tres términos y este solamente tiene dos. Entonces, sería la única opción con el primer, con el primer caso de... Ajá, pero todavía, porque les estoy diciendo, en el caso del trinomio cuadrado perfecto, no puede ser, este ejercicio no puede ser trinomio cuadrado perfecto, porque solamente tiene dos términos. Para que sea trinomio cuadrado perfecto, o para poder aplicar esa factorización, tiene que tener tres términos, ¿ya? Entonces, vamos a, con el primer término, que era factorizar un término en común. ¿Estos dos tienen un término en común? No. No, ¿verdad? Entonces, como no tienen término en común, no podríamos hacer ese, en ese caso. Pero sí podríamos hacer el caso de factorización de diferencia de cuadrados, ya que en la diferencia de cuadrados tienen que tener raíz cuadrada ambos y estar separados por un signo menos, ¿verdad? ¿Están separados por un signo menos? Sí. ¿Son solo dos términos? Sí. Ahora vamos a comprobar si esos términos tienen la raíz cuadrada. Si no tuvieran raíz cuadrada, estaría mal. O sería otro ejercicio en sí. Ya, otro tipo de factorización. Colocamos al cuadrado igual. ¿Cuánto sería la raíz cuadrada de A cuadrado? A. Sí, ¿verdad? ¿Y la raíz cuadrada de 16? 4. Muy bien. Como ven, ambos tienen raíz cuadrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo factorizaríamos ese ejercicio? Es A cuadrado menos 16 igual. A esos dos términos los colocamos. A, dejamos un espacio 4. Y A, un espacio 4. Ya saben que uno va con más y el otro va con menos, ¿verdad? A ese le voy a colocar más. Y a este menos. No importa cuál le ponemos más o menos. No importa el orden aquí. Puede ser el primero más o el segundo más. No hay ningún problema. Y así se resuelve eso. ¿Entendido? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces ustedes copian y resuelven los siguientes. Ya. Mándenme sus soluciones para corregirlo. ¿Esos son nuevos ejercicios? Sí, son nuevos ejercicios. Como les digo, traten de sacarlo del paréntesis. Si dentro de su paréntesis tienen otros paréntesis, traten de colocarlo. Que solamente exista un paréntesis. ¿Ya? A ver, corrígelo. Profesora, ¿sí no se puede sacar raíz cuadrada a los dos y saca? Si no se puede, significa que el ejercicio tiene otro tipo de factorización. Se puede factorizar de otra manera. Ya, pero ¿cómo se llama? Si por ejemplo uno aún tiene para sacar la raíz cuadrada y otro, ¿lo dejamos ahí?
¿Qué? No se escucha. Por ejemplo, si uno tiene raíz cuadrada, para sacar raíz cuadrada y el otro número ya no lo tiene, ¿lo dejamos ahí? Claro, lo dejan ahí porque ambos tienen que tener raíz cuadrada. Ambos tienen que tener. Muy bien, manden sus soluciones o vuelvan a reenviarlo. Oh, copien y me avisan. Ya copiaron el 1, ¿verdad? ¿Y qué? Este es el ejemplo. Sí. Ya, para colocarlo ahí. El otro era un ejemplo también, pero es lo mismo. Ya ustedes van mandando, yo les voy revisando. Bien, vayan avanzando, mandando sus ejercicios. Profesora, ¿también lo podemos hacer directo? Sí, directo. El que dice factorizar, háganlo paso por paso. Ya desde donde dice ejercicios, ahí sí lo hacen directo. Traten de usar un lápiz oscurito para yo poder ver bien las fotos ya, porque no, en algunos tienen su lápiz muy clarito. Ojo, les estoy pidiendo que me manden sus ejercicios anteriores. Ya si no lo mandan y tienen alguna equivocación o quizás después alguna duda, no va a ser mi responsabilidad, va a ser la de ustedes ya que no me mandan sus soluciones. Por ejemplo, en el número 12 de los ejercicios anteriores, ahí adentro se puede efectuar. Si ustedes gustan, lo efectúan, no sé, o si no gustan, no lo efectúan. Ya.
Está correcto, Estefano. Ay, ya tú me mandaste los otros, ¿no? Ya, Camila, en la parte que dice más ejercicios, no tenías que resolverlo, sino hacer una factorización igualita. Al x más y lo tomas como un término. X más y al cuadrado como un término, le sacas raíz cuadrada, igual a la cuadrada. Ya, no se trata de efectuarlo. Corrige eso. Está correcto, me lo has mandado ahorita. Ya. Cuando hablamos de factorización, no se trata de efectuar, sino de, como su mismo nombre dice, colocarlo en factores primos, nada más. Está correcto, Estefano. Factorización significa tener una expresión y convertirla a una multiplicación, en tenerlo todo en factores primos. Eso significa factorizar. Está correcto, Estefano. Okay. ¿Todos terminaron las impresiones que estaban ahí? Sí. Ya, voy a poner ahorita unos cuantos más. Está correcto, Estefan, ¿no? Avancen todos, ¿ya?
habíamos visto. ¿De qué nos habíamos quedado? Más ejercicios, pero eran de este tipo, ¿verdad? Sí. Ya habíamos hecho el caso 5. No era de trinomio cuadrado perfecto. De trinomio. Ah, sí, sí, sí. Creo que yo veo puros. No. De trinomio no. Eso fue antes. Ah, ya, ¿se refiere ahora? Antes del trinomio. María, por favor, mándame lo que es lo que hemos hecho en la clase pasada, por favor. Ah, ya habíamos hecho, ya sé. Ya. Estamos repitiendo otra vez. Bueno, ya terminaron hasta el 5, ¿verdad? Sí. Sí. Ya. Toca la factorización número 6. Que es un trinomio de la forma. Todas el trinomio de la forma x cuadrado más de x más 5. Esto va a ser sencillo. Vamos a ver ahorita unos ejemplos. Actualizar. Ahorita le doy la 5. Igual tienes que sacar raíz cuadrada. No hay nada nuevo. Pero ahorita lo resuelvo.
profesor arriba se le fuma. A ver, voy a hacer la número 5 para los que todavía no la han hecho. Un momentito de clase. Muy bien, vamos a hacer las 5 ya. Igual, hacemos lo mismo. Sacamos raíz. No. Muy bien. Borraron los ejercicios. Ya ven. Sacamos raíz cuadrada de A cuadrado. De A cuadrado. De 8. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de A cuadrado de 8? A, B, A. B de la cuarta. Muy bien. A, B a la 4. Muy bien. ¿Qué significa? Ya, bueno, ustedes lo ven ahí, A, B a la 4, ¿ya? Con esta que se mueve. Y en la otra parte sería la raíz cuadrada de ese cuadrado. ¿Cuánto es ese? Sí. Se va a dar. Ahora solamente es cuestión de colocar el... De colocar la factorización. ¿Cómo sería? A, B a la cuarta. Ya, A, B a la 4. Más C. Por A, B a la 4 menos C, ¿verdad? Nada más. Eso era todo. Ya. Ahora vamos a ver la factorización de un trinomio de la forma x cuadrado más bx más y. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar primero con el término que tenga el mayor grado. ¿Cuál es el término que tiene el mayor grado? 5. Mayor grado. X cuadrado. X cuadrado. Vamos a trabajar con el X cuadrado. Su coeficiente, ¿cuánto es? X. No, su 1. Pues su coeficiente es 1. 1. Muy bien.
Entonces, a ese 1 nosotros lo vamos a tratar de descomponer en dos números que multiplicado nos den 1. ¿Cuáles serían esos dos números? 1. 1. Y abajo también 1, ¿verdad? 1 y 1. Y tienen que estar igualitos. X, X. En esa parte de las letras sí le sacamos raíz cuadrada. ¿Ya? X, X. No puede ser 1X cuadrado y el otro solo 1. No. ¿Ya? Tienen que tener ambas las letras. La misma letra con el mismo exponente. En este caso. ¿Ya? Ahora vamos para la parte de acá. Vamos a trabajar con el término individual. El término individual es el término que no tiene letra. Entonces, para que nos dé 4, ¿por cuánto tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den 4? ¿Qué números serían? 2 y 2. A ver, uno me dice 2 y 2. También puede ser, ¿no? Vamos probando. 2 y 2. Ahora vamos a ver el signo que está acá, acompañando el término individual. Es más, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros colocamos más delante del 2. Y ahora vamos a multiplicar ese signo más por ese. Vamos a multiplicar los dos signos. ¿Más por más? Más. Más. Tendríamos todo. Ahora solamente nos falta lo que es la comprobación. Y la comprobación se hace multiplicando en cruz. Multiplicamos en cruz. Multiplicamos en cruz ahí y multiplicamos en cruz ahí. Entonces, el resultado, ¿cuánto sería? A ver, si multiplicamos el de abajo por el de arriba, 1x por 2, tenemos que seguir las líneas. 1x por 2, ¿cuánto es? 2x. Muy bien. Y luego lo mismo abajo. 1x por 2. 2x. 2x igual. Ambos con signo positivo, ¿verdad? Porque es 1x por más 2, más 2x. Y 1x por más 2, también más 2x. Y ahora vamos a efectuar. Más 2x, más 2x, ¿cuánto da? 4x. 4x. Pero a nosotros, ¿cuánto nos tenía que salir? 5x. El término que estaba en el medio, ¿verdad? Entonces significa que nosotros hemos trabajado mal. Perdón, hemos trabajado mal. Aquí no se puede hacer nada, no podemos buscar otros números. Sin embargo, en esta parte sí. Y vamos a hacerlo. 4x. Este de acá no es la solución. No. Nice. ¿Ya? No es la solución. Ahora vamos a hacerlo al costado. Sería igual, ¿no? 1x, 1x. 1x y 1x. ¿Qué se va ahora? Ya, bueno, abajo lo vamos a dejar así. Entonces, ¿qué pasa? No, no se puede. Abajo lo vamos a hacer, ¿ya? Sería así. 1x igual a 1x. Para que me dé 4, ¿qué números tengo que usar? 4 por 1. 4 por 1 o 1 por 4. No hay problema. ¿Puedo poner el 4 arriba o el 4 abajo? Muy bien. Ahora vamos con el signo. Primero con este. Es más. Y luego multiplicamos signos. Más por más. Más. Más igual. Y hacemos lo mismo que hace un rato. Vamos a multiplicar en cruz. Este por este. Y este por este. Ahí va. Y este por este.
Y vamos a hacer lo siguiente. 1x por más 4. 4x. 4x. Más 4x. Con todo el signo ya. Más 4x. Y 1x por más 1. Más 1x. Más 1x. Más 1x. Ahora si nosotros efectuamos, ¿cuánto nos saldría? Más 4x más 1x. 5x. Más 5x. Que es lo que nosotros, lo que nos tenía que salir, ¿verdad? Entonces, la factorización de ese ejercicio. Ustedes le agregan ahí el 5x. Más 5x. A ver. Más 5x. Más 5x. Y vamos a colocar la factorización. Ahora la factorización que nosotros vamos a colocar va a ser de la siguiente manera. Así. Para acá. Y para acá. Entonces, ¿cómo sería la factorización? 1x más 4. 1x o simplemente x más 4 por x más 1. Nada más. Sigan lo que dice así. 1x más 4 y 1x más 1. O simplemente x más 4 y x más 1. ¿Ya? ¿Entendieron o alguien tiene alguna duda? Una duda. Sí, entendí, profesora. Sí, Camila, ¿entendiste? Si no entienden, pregunten. Si no entienden, pregunten. Una corrección. Primero colocábamos este signo, ¿ya? Primero colocamos ese signo adelante y luego el siguiente es la multiplicación de esos dos. O depende, ahí se van a dar cuenta ustedes. Mucho. Cópienlo para pasar al siguiente ejercicio. No, el siguiente le voy a hacer un cambio acá. Ya. Así debería ser el otro ejercicio. ¿Terminaron de copiar el ejercicio 1 todos? Sí. ¿Quién todavía no copia todo? Indíquenme. ¿Quién todavía no copia todo? ¿Quién no copia todo?
Entonces, te explicaré el siguiente ejercicio. Ya, voy a explicar el siguiente ejercicio ya. A ver, vamos a hacer lo mismo. Para que me, acá tiene que ser uno en sí. Para que me dé uno, ¿cómo sería? Uno. Uno X y uno X. Para que me dé cinco. Cinco por uno. Cinco por uno, nada más. Ahora vamos a colocar lo que es los signos. Primero nos guiamos del de aquí, del del medio, ¿ya? ¿Qué signo es? Menos. Menos. Entonces vamos a colocarle el signo menos. ¿Y el siguiente cuál sería? Menos por menos. Más. Muy bien. Más. Ahí tenemos los signos. Y ahora multiplicamos en cruz. Multiplicamos en cruz. Ya. ¿Cómo saldría ese? 5 menos 5x. ¿Y el de abajo cómo sería? Más 1x. ¿El resultado? Menos 4x. ¿No salió lo que estaba ahí? Sí. Sí, ¿verdad? Hay veces que, por ejemplo, ustedes... Si ustedes hubieran colocado primero acá, sí, acá 5 y arriba 1, nos iba a salir diferente, ¿verdad? Nos iba a salir menos 1 y más 5. Y como resultado nos iba a salir más 4, pero tiene que salirnos menos 4. Entonces, ¿qué hacían ustedes? No cambian los signos, solamente cambian los numeritos. Si estaba abajo, lo coloco arriba, y si estaba arriba, lo coloco abajo. ¿Ya? Ahí hay dos opciones. Si no se pudieran con esas dos opciones, vuelvo a cambiar de números. Es decir, buscar otros números que multiplicados me den el término individual. ¿Ya? Entonces, ¿ahora cómo sería el resultado de la factorización? X menos 5 o X más 1. Menos 5 es igual. ¿Por qué se mueve? Ya, bueno, el resultado sería X menos 5 por... X más 1. Nada más. ¿Ya? Eso es todo lo que está ahí. Ahora ustedes van a empezar a hacer los ejercicios. Profesora. Profesora, disculpe, en la factorización se ha equivocado. ¿En cuál? El de arriba cambió el lugar. El de arriba debería salir menos 5. Ah, ya. ¿Cómo lo había cambiado? Más 1x menos 4x. Ya. Ahí está.
Muy bien. Profesor, ¿le mandamos el 5? Sí, como gusten. ¿Esa María? Sí, gracias. Está correcto, Juan, el primero. ¿Aquí no se está mal?
Juan está bien, la tuya. La tuya está bien. Loco. Acuérdense bien de los signos. El primero es el que acompaña el término del medio y el otro signo es la multiplicación de los signos que tiene. Todos los ejercicios se pueden. A ver, ahorita vamos a ver la 3 que está aquí en el caos un poco de dificultad. Ah, la 3. A ver, esperen. Es más 3x menos 10, ¿ya? Acá okay, es más 3x. Ahorita le envío hasta... menos. En la número 6. Por eso no salía. Por eso no salía. Por ejemplo, Camila, en la clase pasada yo expliqué que si tenían así, ¿qué es lo que tenían que hacer? Como es una diferencia de cuadrados en sí, sacamos raíz cuadrada al primero. Raíz cuadrada. De x más y al cuadrado. Y también sacamos raíz cuadrada de cuadrado.
que en la clase pasada le explicamos. Por eso yo digo, pregúntenme, pero ustedes no preguntan. Ustedes esperan a que pase la clase para recién preguntar. Profesora, ya le envié los ejercicios. En un momento. Entonces, raíz cuadrada de esto es solo x más y. Y raíz cuadrada de a cuadrado es solo a. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Esta factorización sería así. Igual. Primero, el primer término que me salió es, coloco en paréntesis, y el primer término que salió es x más y. Más y. Más el segundo término que es a. Sigue lo mismo. Paréntesis, x más y. Ahora menos a. Y como tengo que sacar paréntesis del primero, solo sería paréntesis x más y menos a por paréntesis x más y. Acá también iba con paréntesis. Cuando tengan uno de dos términos, un binomio, como resultado de la raíz, lo colocan entre paréntesis. Como está adelante no cambia nada, pero si estuviera después tienen que ver el signo. Y ese, así tienes que resolver los ejercicios, Camila. Todos los ejercicios tienes que resolverlos de esta manera, ¿ya? Ahorita voy a revisar a los que me han enviado. Copio, camina y lo resuelve. A ver. La 3 está bien, Juan. Está correcto la 1, la 2, Estefano. La 4 está bien, Juan. La 3 está bien, Estefano. La 4 está bien, Estefano. La 5 está bien. Y la 6 también está bien, Estefano. Sí. Mira. Terminan de copiar, copien todo y pueden salir, ¿ya? Ahorita les estoy revisando y corrigiendo. Copien hasta la 10. Porque tengo que enseñar ahorita también. ¿Ya? Copien y pueden salir. Hasta la próxima clase, profesor. Hasta la próxima clase. En la 3 tienes... Ahí está bien. Inténtenlo todo. Y me lo presento. Hasta luego, profesora. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Copien conmigo, por favor, los que faltan. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego.
Luego, María. Muy bien, avance no hace falta, ¿ya? ¿Terminaron todos de copiar? Sí, profesora. Muy bien, entonces, para que haya clase.